podrías explicar qué vamos a ver en esta obra? Nosotros, como dije, llevamos los sketches de la historia. Y para mi papá, el teatro negro para él no era sobre truco, que algo está volando. Para él era importante que las cosas, objetos, tienen vida, que pueden vivir. ¿Sabes? Que, por ejemplo, si tienes algo así, que viene en escenario al lado de ti, ¿qué haces? Esas son las cosas. O si viene silla, tú estás solo. Ah, ven, vas a sentar. Las cosas ya tienen almas. Ya tienen almas, ya se... Son animadas. Ya alguien estaba pensando, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a dormir en eso? ¿Qué vas a ponerlo bajo de ti para que estés más arriba? Y entonces, para mi papá era divertido que las cosas pueden... ¿cómo decir? Pueden tener emociones. Porque, no sé, ¿cómo se llama eso? En castellano. Almohadón. Cojín. Entonces, este cojín puede tener varias emociones. Por ejemplo, quiere para que sientas en él. Entonces hace como, por favor. ¿Sabes? O hace como, no quiero. No, por favor, no. ¿Sabes? Eso todo hacen niños. Y cuando lo haces en el escenario, yo pienso que es algo bastante divertido. Porque, como dije, lo hacen niños. Pero nosotros, adultos, somos niños hasta siempre. Mi papá una vez dijo que este tipo de teatro es para niños desde 6 hasta 106 años. ¿Cuántas personas van a estar en escenario? Somos pocos. Y todo hacemos con nuestras manos. No tenemos ningunos efectos especiales, luces, flores, no sé, como estroboscopes, no usamos nada, no, ni máquinas de humo. Usamos nuestras manos y efectos de teatro negro. Y todo lo hacemos con eso. No tenemos ningunos... ¿Cómo decir? Sí, tenemos algunas cosas de técnica, pero es como más que todo se maneja con manos. Y somos 10, pero 10 incluido mí como director artístico. Y 10 incluido dos técnicos que manejan luces y sonido. Entonces, en escenario, son solamente 7 chicos que hacen toda la magia. Bueno, te invito a que animes a todas las personas que vengan a disfrutar el Teatro Negro de Praga aquí en Ecuador. Yo pienso que especialmente después de COVID, para nosotros esta gira es mucho sobre emociones, porque estuvimos 2 años, casi 3 años en casas, cerrados, y ahora podemos de nuevo salir de la República Checa. Y chica checa, y porque podemos mostrar lo que hacemos y lo que nos gusta y lo que amamos. Y yo pienso que llevamos en esta gira mucha energía, entonces los esperamos para que puedan compartir, porque el teatro es sobre compartir esta noche y que podemos hacer juntos una noche maravillosa para los dos, ustedes y nosotros. Ya, pues entonces, como para finalizar, quiero que mandes un saludo a las personas que te siguen a través de Parada Juvenil. Y que los invites a que vengan a ver Teatro Negro de Praga, porque van a seguir... Bueno, ahora las funciones, las dos funciones en Quito y Guayaquil, pero espero que vuelvan a ver. Parada Juvenil. Parada Juvenil. Juvenil. Entonces, los esperamos de Parada Juvenil para ver nuestro espectáculo y para disfrutar con nosotros esta noche.